Hello guys, good evening. Hello, teacher. Good evening. Hi, how are you? Hi, teacher. Oh my God, sorry. My camera is always drop. Well, I always drop my camera. Guys, vamos a esperar los demás. Este día ando hablando como hombre, all right. ando un poco enferma, eso me tiene un poquito de paciencia porque estoy un poco afónica. Hello, welcome. Hi, Daniel. Hi, good evening. Good evening. How are you? I'm fine. A little bit tired, but Oh, I'm yes. really fine. Yes, what about you? Ay, aquí enferma. With the flu. Sí, La I tomaron believe it's mal. a sore throat. No, anything. I believe it's a sore throat, pero. Ya ando hablando un poco raro today. Ya me escucharon, right? So, ahora le voy a bajar un poquito, guys, porque ando súper, súper mal. Voy a hablar un poquito menos, ¿ok? Ahí vamos a decirle a todos que demos la clase en vez de mí. Me pueden ver, guys. Bueno, thank you. No, sí, más que no aguanto el calor y me da miedo poner. Pero aquí estamos, guys. Créame que por poco dije, no, no voy a poder dar la clase porque de verdad es que. Pero yo creo que sí, ¿verdad? Es handable. Ahí despacito, pienso yo. Despacito, vamos despacio. No, sí es cierto. Fíjese que yo ayer, en la noche que me quedé haciendo el 101, yo me sentí mal en porque estábamos haciendo 101 y yo me sentí rara. Y desde entonces me pasó, desde anoche me sentí así y dije, no, esto es bien raro, dije yo. Y en la mañana ya no podía hablar. Pero the great thing is that today is the last class, right? So I will be here today. Porque ya mañana, I don't know if I am going to continue speaking. No sé, guys. But I hope so. De verdad confío en Dios que pueda hablar mañana. Pero si hubiera sido mañana la siguiente clase, capaz ya no podría. Pero thankfully I'm What about the other ones, guys? How are you today? Good, good. Why are you so quiet today, guys? Están calladitos todos. I believe they are still connecting. They are still joining to the class. Let me get a second, guys. Just one moment, and we will start.
Good evening. Hi, good evening, Osbin. How are you today? Hi, thank you. Great, perfect. Who else? Okay, Amilcar, welcome. Hi, Jessica. Mabel is a listener. She has classes right now. Maria Dinora, hello. Hello, Estefania. Hello, teacher. Hi, Christian. Let's see. Vanessa is not here. Jaime Antonio is joining. Okay, thank you. Thank you for telling us, Luis. No puede ingresar. A ver, deme un segundo. Siempre comparten el link de la clase, ¿verdad? Estoy tratando de compartirlo. Pero... Good evening. Hi, good evening. Aquí está. Hi guys, good evening. Sorry for the lateness. Solamente estoy revisando algo. Y perdón que esté hablando como robot. No es mi audio, no es mi internet, soy yo. Ok. Pero, ¿qué les iba a decir? Ahorita comenzamos, guys. Solamente estoy viendo lo de la encuesta. Al parecer... Jaimito, why not? No ande vagando. Mentiras, Jaime. Hi, teacher. Hi. Good evening. I am not at home. I am at my mother's home right now. I am very close to my house, but it's raining and I can go at home. Oh, don't worry. Don't worry. Guys, a las 8:30 va a ser la encuesta. So, si quieren, hazme un favor ahorita que estamos viendo eso. Ayúdenme a abrir, a buscar la información de la encuesta, el link de la encuesta, tenganla ya lista. Y de igual manera, guys, yo estoy viendo eso de la encuesta también porque la vamos a tener a las, let me see, 8:30, ¿ok? So ayúdenme nada más a buscar la encuesta, estar listos con el link y todo, please. Hey, teacher, thank you.
You're welcome, guys. Y para los que no van a poder hacerlo, por el momento, guys, no se preocupen, lo pueden hacer después. O si no, Isafor se va a contactar con ustedes. O si pueden, sí, después lo pueden hacer, pero mientras ustedes puedan hacerlo en la clase, les voy a pedir que lo hagamos en la clase. Ah, ¿verdad que te gustó? ¿Verdad que te gustó? ¿Te gustó? ¿Verdad? Feliz que se bañó. Okay, guys, so estamos todos, no yet, ¿verdad? Estamos 30. Vamos a ver si estamos 13, right? 13 conmigo, 14, 15 somos ya, sorry. I believe we will start the class, guys. Vamos a terminar lo que tenemos pendiente del manual, a tratar la manera de cubrirlo. Deme un segundito para compartirle la pantalla. Yo solo me one moment. This is the class 25, guys. Wow. This is the last class. Last class of intermediate one. Wow, guys. You're awesome. Miren, están súper calladitos, guys. Ahora sí les voy a pedir que me ayuden toda la clase hoy. Les voy a ir que me vayan participando ahí en leyendo lo que se pueda, por lo mismo, porque no puedo estar hablando mucho, guys. So, please, hoy sí necesito que participemos lo más que se pueda, guys. Lo más que se pueda. Please, please. Do me that favor. 38:40. Oh my God. There is a dog that is barking a lot, but a lot, guys. Miren, guys, si no me escuchan muy bien, perdónenme. Siento que no me escuchan porque estoy hablando bien despacio. Sorry. Si en algún momento no me entienden o no me escuchan muy bien, me dejan saber, please. Okay, teacher. Thank you, guys. Thank you so much. Okay, one moment. Okay, guys. So I will share the screen. Y me dejan saber cuando vean la pantallita. Just one moment. Okay, let's see. Vaya, guys, les había dicho que, okay. Hi, Vanessa. Hello, hi, José teacher. René. Okay, guys, hola, disculpas, ¿verdad? Si no me escuchan mucho, voy a estar un poquito tranquila ahora. No como siempre, por mi voz, okay. Y de verdad, muchas gracias. Les voy a pedir mucha participación, please, este día para que ustedes sean los protagonistas. Siempre son los protagonistas, pero los que más, como los teachers, ¿ok? Que ustedes me ayuden a leer y todo, porque si no puedo hablar mucho, ¿ok? Así que pues eso les iba a pedir. Les voy a compartir la pantallita. ¿Me dejan saber si ya pueden ver la pantalla? Yes, teacher.
Perfect. Yes, teacher. Okay, guys. So this is the unit, the review and practice of the unit number 4. And this is the class 25, guys. You're in the end of the intermediate one. Congratulations. You are in intermediate 2 already. So that's awesome, guys. And I hope that you can go ahead and continue doing the same effort, the same thing that you have been doing during this course, okay? So I'm so happy for you. And I'm so proud for you guys, proud of you, okay? So do me a favor, guys, and go to the page 38 on the manual, all right, on the manual. Vamos a la página 28. Allow me just a moment. Okay, page 28. Okay, here I have, guys, on the page 38, sorry. Okay, guys, no, sorry, let's go to the page 39, okay? Yesterday, we were talking about the difference between will and the difference between present progressive. Let's see. Jose René, could you please help me to read what is will and what is present progressive? The usage of these two. One moment. Let me select it. Yes? Yesterday, we this box. Oh yes, this is a review, that's why. I mean, we will just read it. We will just have a review. Thank you. It is used to talk about future intentions that are decided at the time of speaking, spontaneous offers, promise, and decisions. I will help with the document. They will ask about a learning option. We will be on time. Present progressive. It is used when plans and arrangement have been made. The manager is flying to Los Angeles for the conference. The servers are having a training this weekend. He's meeting the boss at the airport tomorrow at 6 p.m. Thank you so very much. So guys, as René said, the difference is that we use it for prediction, a spontaneous offer, a spontaneous decision, and promises, okay? While in the present progressive, we use it for plans, for arrangement. This is a 99% of probability that is going, oh my God, 99% of probability that is going to happen, okay? Si usted está seguro de algo, ya reservó, ya hizo, en su agenda ya lo tiene programado, ya está más que 99% seguro que va a hacer algo, dígalo con present progressive. Okay, si es una decisión espontánea, you will say it with will. Okay, si es una promise, si es una alguna ayuda espontánea que le está ofreciendo a alguien en el momento, utilice el will. Si es una predicción, utilice el will. Okay, so that's basically the difference, guys. We will complete the sentences using will or the present progressive. Let's go ahead and read it. Okay, let's see. Osvin, could you please help me to read the number 1? Daniel Arquimes, help me to read the number 2. Let me get a second. Osvin, Daniel, and then Vanessa, are you here? Yes, Vanessa, help me with the number 3. Sabrina, yes, number 4. Okay. Marielo, number 5. And Marcos Amilcar, number 6. Okay. Okay, so let's do it together.
Yo solamente lo lean y entre todos lo vamos a resolver. Vamos a ver cuál es, right? So let's go, Osvin. I know you already done, but let's just read it, okay? Okay. Would you like something to drink? Yes, I will have orange juice. I will have orange juice. What type of function, what type of use is this? Whenever I said I will have orange juice, guys, what use that juice is? ¿Cuál es el uso que le estamos dando? Is that prediction, spontaneous decision, spontaneous offer, promise? What is it? Spontaneous offer. Spontaneous? Yes. Offer? Spontaneous decision? Spontaneous. Or spontaneous offer? Spontaneous. Spontaneous? It's not sure. The person is not sure what is drinking. No, it says, would you like something to drink? Yes, to please. Do something. I will something, have something. Orange juice. Sabrina, what do you think? Is that a spontaneous decision, promise? What is it? Prediction? In the number one? Number one. Decision. Spontaneous decision, guys. En el momento se lo decido, I will have orange juice. Okay? Very good. Number two, Daniel. Thank you, Osvin. Daniel, number two. Okay. I can come with you on Sunday. I am having a training at the restaurant. Very good. I am having. Why it is having and not will, guys? Because it's sure that it's an arrangement. It's an arrangement. Very good. Sure. Very good. Is it an arrangement? Very good. Vanessa, number three, could you please help me? You look tired. I am helping you finish the document. All right. Is that right, guys? I am helping you? Yes, Marcos Antonio, Amilcar, Jose. What do you think? Julio Cesar, Marielos. Maybe Will. Will, okay. Yes, Will help. I will. Why? Help. Why Will, guys? What is the use it's of this? It's a pure intention. It's a? A pure intention. Okay, so what is it? Is that an offer, spontaneous decision? Spontaneous offer, right? Spontaneous help. Very good. Very good. Sabrina, number four. Spontaneous help. Spontaneous help. Very good. Sabrina? Number four. The kitchen manager is flying to Italy. Italy. Mm-hmm. Why? Italy. On Friday. Here are the tickets. Why is flying? Here are the tickets. Very good, Sabrina. Why? Why do we put ice flying there? That's an arrangement. Because it's an arrangement. Very good. Okay, number five. Marielos, number five. Yes, teacher. The owner is come. Sorry, the owner? The owner to tell to use about planning solution. Sorry, could you please repeat it? The owner
opener to tell to use about the cleaning solution. The opener is, is the opener is guys, help us, please. Ayúdenos a hacer esta. Number five. It's coming. All right, very good. Good job, guys. Perfect. What about the number six, Amilcar? Thank you, Marielos. Amilcar, number six? He isn't working next week. He isn't working next week. Very good. Isn't working next week. Very good, guys. Wonderful. Okay, he isn't working next week. Okay, so do you have questions about this activity, guys, about the difference between will and the difference between present continuous? Do you have questions? For me, no, teacher, it's clear. It's clear? What about the other ones, guys? Clear, teacher. Perfect. We right. Use present progressive when we are sure that we are going to do something. Yes. And we use will just for... Okay. Arrangement and plan, present progressive, and will, promises, predictions, and spontaneous decisions and a spontaneous offer. Okay? That's the difference, guys. Let me clear out. All right, let me stop sharing, guys, because we will go with the survey. Do me a favor, guys, y busquen, por favor, el link de la encuesta que les ha mandado. Si no les ha mandado encuesta, por alguna razón, guys, si no tienen el email o no tienen el WhatsApp de la encuesta, no se preocupen. Yo le voy a mandar ahorita, le voy a mandar toda la información que van a poner en la encuesta. y se lo voy a mandar aquí al chat y se lo voy a mandar en WhatsApp, ¿ok? Para que lo tengan listo. Ahí les voy a mandar toda la información que necesitan para la encuesta, ¿ok? Así que solamente háganme un favor y estén listos con la información que van a poner en la encuesta y listos con el link. Por favor, no lo realicemos todavía, lo vamos a hacer todos juntos, ¿ok? Hayan abrido. Thank you. Ok, guys, denme un segundito, please. Les voy a pasar la información por acá y por el chat. One moment, please. Para los que no tienen el link, ahí está la información de la encuesta para que lo vayan poniendo. Para los que tengan el link, guys, ya vamos a ver un video instructivo que nos va a ayudar con eso. Denme un segundo nada más y vamos a iniciar. Solamente les voy a mandar esta información por WhatsApp antes de iniciar, ¿ok? Un segundito. Solo I'm trying to access to WhatsApp so I can send to you that information. Aunque creo que en WhatsApp se los mandaron, guys, anteriormente, right? Déjeme verificar. Sí, aquí está, miren. Katherine nos ayudó a compartir toda la información. Ella mandó un mensaje el día de ahora con los datos del curso. Ahí nos van a ayudar, pero yo se los quiero reenviar también. Pero no me está dejando WhatsApp. Denme un segundo. Ok, solo un segundo. Ok, ahorita sí ya me dejó. Ahorita se los comparto. ¿Me dejan saber si ya todos están listos con la información, guys? ¿Yes? Yes.
Hola, teacher. ¿Cuál información necesitábamos? Perdón. Luis Alberto, es la información, la información que necesitamos es la que se mandó para la encuesta. ¿Usted la va a obtener, la obtuvo mediante WhatsApp o mediante email? Le mandaron el link más la información que se va a poner en este momento en la encuesta. Ahorita la vamos a realizar. No sé si sé si recibió el correo electrónico. Tengo el WhatsApp, sí, con una encuesta. Perfecto. Entonces, ahí hay información que vamos a necesitar. Si quieren, nada más esté listo con eso, porque ahorita vamos a iniciar la encuesta. Y lo vamos a hacer, guys, todos juntos, ¿ok? Paso a paso. ¿Nos metemos al link? No, todavía no. Déjenme inicio ahorita, guys. Muchas gracias por estar listos. En este momento haremos inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito de INSAFOR, que INSAFOR establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones que su encuesta, para que su encuesta se envíe sin correo. Solamente le voy a pedir que me ayuden con el micrófono, please, guys. Porque ya mi voz no me ayuda y así mucho menos. Sorry, guys, que los moleste. Thank you. Thank you, thank you. Okay, let me go back. Okay, solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. En primer lugar, veremos un video explicativo. Sorry, guys, denme un segundito, please. Deme un segundito. Okay, sorry guys, es el perro del vecino que se pone a ladrar mucho. Deme un segundo. Ok. En primer lugar, guys, veremos un video explicativo para que tengan una idea general de dónde obtendrán la información solicitada y la forma correcta de trasladarla. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver ese video, guys, todos juntos. Deme un segundito. Me dicen cuando puedan ver la pantalla y cuando puedan escuchar. Ok. Deme un minuto. Ok, me dicen cuando escuchen, please. Y cuando vean el video, ¿todo bien? Vamos a apoyarte. Yes? Ok. Yes. Perfect. Thank you, guys. I appreciate it. Para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita
y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Okay, guys, thank you. Muchísimas gracias por el video, por ver el video, guys. Básicamente es lo que vamos a hacer. Ahora sí les voy a pedir que abramos el enlace que nos direcciona a la encuesta. Si no lo tienen, en este momento yo lo voy a compartir, ¿ok? Bueno, ya se los compartí, pero permítanme, se los comparto de nuevo y se los voy a compartir, perdón, aquí en el chat. Okay, guys, just one moment. Okay, ya les mandé el link, guys. Abramos todos el link. De igual manera, yo lo voy a abrir en este momento. Deme un segundito, please. Okay, le voy a compartir la pantalla con el link. Me avisan cuando todos tengan abierto ya el link, guys. Listo, teacher. Thank you, guys. ¿Los demás?
Yes, teacher. ¿Cómo debería? Sí. Yes, teacher. Thank you. Yes. Great. Thank you, guys. I appreciate it. Okay, guys. So, vamos a ir despacito, okay? Vamos a ir uno por uno, todos juntos, okay? So, se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos, okay? Las que tienen el asterisco rojo, guys, son obligatorias, okay? Vamos a empezar con la número uno. Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. Este será proporcionado por proveedor. Puede copiarlo y pegarlo. Ese es el link que yo les mandé acá en el chat y el que les mandé en el WhatsApp. Déjenme ver. Ese es el número de inicio, el que empieza con 28637-7049. Se lo voy a mandar aquí y lo voy a pegar acá, miren. ¿Ya pueden verlo? Va, entonces eso es lo que vamos a hacer. Cuando termine la número uno me dejan saber y nos vamos a pasar a la número dos, ¿ok? Ready. Thank you. ¿Me avisan, guys? Ready, teacher. Perfect. ¿Cómo vamos, Marcos? Daniel? José. Ready, teacher. Amilcar. Kenny. Amilcar. Julio César. Jaime. Mabel. Thank you, Marielo. Jessica. Dinora. Estefanía. Good evening, Luis Alberto, Julio César, ¿cómo vamos? Listo. Thank you, no lo guys. Puedo cortar, teacher, no lo puedo cortar. Lo que usted nos mandó, la orden de inicio, pero yo lo toco. Ajá, copiar, no, no puede. Desde el chat de acá. Es que se me marca todo. Ok, le voy a mandar exactamente eso, solo la orden de inicio. Pero cópiela desde el WhatsApp. Dame un segundo, lo voy a dejar de compartir rapidito. Ahorita lo voy a mandar. Please, teacher. Thank you. Se lo voy a mandar como por separado para que solo lo copie y lo pegue. Todo, ¿ok? Okay. Ahí le mandé el otro. Fecha de inicio y fecha de finalización. Eso lo vamos a poner manual, ¿ok? Bye. Entonces vamos en la número dos, ¿verdad, chicos? Number two. All right, so we are in number two. Let me get a second. Let me go back to the survey. Okay, todos finalizaron number two. Did you finish number two, guys? Yes, teacher. All right, yes. So vamos a poner su nombre completo y correo electrónico, okay? Number two, correo y nombre completo. Correo electrónico y nombre completo, please. ¿Y eso lo podemos digitar o copiar y pegar? De la manera que sea más fácil para usted, Marcos, no se preocupe. Puede ser copiado y pegado, sí. Si no tiene esa información así, puede entonces hacerlo manual, no hay problema. Con solo que tengan los espacios, ¿verdad? Las letras indicadas, como lo tiene en su DUG, estamos bien. Teacher. Hola. Sí, ya terminé, lo mando. Who? No, 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 lo estamos haciendo uno por uno. Ah, ok. ¿Ya lo terminó? Sí, pero no le he dado a enviar todavía. Chicos, les dije que vayamos uno por uno. Pregunta por pregunta, por eso vamos uno por uno. Bueno. No, 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 claro que no, René. Mándelo entonces, solamente que revíselo si quiere. Tómese este tiempo para revisarlo, para que se mande bien.
revíselo de nuevo. Le toma captura y lo manda con su nombre completo, pero revisémoslo bien, si quiere. Please. Bye, guys. Vámonos uno por uno, please. Vamos en la número 3. Ya pusimos nombre completo y correo electrónico, right? ¿Sí? Me va a enviar el correo. Así me lo viene enviando usted, teacher, perdón que la moleste. Fíjese que esa información, Julio César, ya no la, la tengo, pero si quiere lo puedo sacar del, de la lista. Vale, permítame, porque lo puede hacer manual también, poniendo si no me... manual, escribiéndolo. Sí, lo que pasa es que acuérdese que dice aquí que si me equivoco en algo, no lo hago igualito. Ya, ya no es. 30,000 calorías. Vale, un segundo y se lo voy a mandar. Dice solo una pregunta. Dígame. Estoy llenando una encuesta. Dígame. Dígame. Marco. Teacher. Sí, teacher. Este, donde dice, bueno, la primera donde dice que ingresa el número completo de la orden de inicio es el 28-637-7049-0125-2022. Sí, Pleca 2022. Ah, okay. Solamente okay. Julio César, hágame un favor y me manda un mensaje, porque no ya lo hice. Ya lo hice, Tich. Ya lo hice. Ya me mandó el mensaje. No, ya lo puse el correo. Ah, ok, ok. ¿Dónde vamos a entrar ahorita? En el number 4. Número 4. Ok, perfecto, perfecto. Okay. Okay. Voy con la número 3, teacher. Vale. Vamos número 3. Cuando finalice me avisa, Marcos. Vámonos para el número 4, que vamos a poner el número... Perfecto. Wow, so fast. Ok. Vamos para la número 4, número celular, please. Vamos a poner su número de teléfono según el que usted proporcionó en el momento que se inscribió. Si usted tiene otro número que por algún motivo, ¿verdad? Usted lo cambió, ponga el número actualizado porque a eso se van a comunicar, a ese número se van a comunicar con ustedes, ¿ok? Okay, guys, vámonos entonces a la número 5. ¿Todos finalizamos número de celular? Ya, teacher. Vámonos número 5. Acá solamente van a seleccionar el sexo femenino masculino. Ok, solamente va a rellenar la chibolita dándole clic. Me avisan cuando finalice el número 5. Listo. Thank you. Okay, guys, nos vamos a la número 6, que es el departamento de residencia. Ahí sí vamos a desplegar el menú, okay? Y cuando despleguemos el menú, vamos a seleccionar el departamento de nuestra residencia, okay? Vamos a poner aquí, por ejemplo, La Libertad, ¿sí? Yes. Guys, antes que finalicemos, les quería recordar, al final, ustedes saben que vamos a mandar una captura ya con las respuestas, ¿verdad? No se les olvide siempre poner su nombre completo al finalizar. Perdón que les esté diciendo ahorita, solamente es para recordar. No problem, teacher. Thank you, guys. Bye. Ahora vámonos, please, a la número 7, number 7, municipio de residencia. Ok, municipio de residencia, guys, aquí sí lo vamos a escribir, ok, manualmente. Por ejemplo, si es La Libertad y ustedes viven
en Santa Tecla. Vamos a poner Santa Tecla, ¿ok? Uy, guys, no me están esperando. Lo están haciendo muy pronto. Acuérdense. Sorry, teacher. I send the answer because I'm losing the signal. Ah, y me dijo que iba manejando, ¿verdad? Yes, ya, I'm driving. Sorry. Y lo revisó bien. Bueno, tranquilo, no se preocupe, pero tenga cuidado, ¿ok? Vale, entonces, una vez hayamos escrito el municipio de residencia, no sé si ya finalizamos la number 7, 6 and 7, Don. I can't hear you, sorry. ¿Me puede escuchar? ¿Me escuchan, guys? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. So, ahora yes. Vamos a ir a la número 8, que es la empresa donde trabaja. Si usted tiene alguna duda de, de cuál es la que aparece acá en Safor, déjeme saber y yo lo puedo buscar, ¿sí? Me lo envía a mí, teacher, las dos que siguen, por favor. Claro, sería empresa y nombre del proveedor, ¿verdad? Sí. Nombre del proveedor, creo que ya lo mandé, permítame. Voy a buscarle nada más el de su empresa, pero escríbame en WhatsApp, please, para mandárselo a usted individual. Ah, ok. Porque no lo encuentro, estaba buscando el Julio César. Teacher, en caso, sí es la misma empresa, pero aparece el nombre distinto, no sé si, o sea, no afecta en nada, porque antes solo aparecía Alex Antonio Martínez Pineda, y ahora aparece Alex Antonio Martínez Pineda y entre paréntesis Dental SB. Sí es donde trabajo, pero es la primera vez que me aparece Dental SB. Ayúdame con el micrófono. Sabrina, sorry. Si es que se escucha bastante. Perdón. Mándeme un mensaje en privado, please, para mandar la información que a mí me aparece. Julio César no me lo ha mandado, mándemelo, please. Porque lo estoy buscando. Ah, ok. Vaya, ya estoy acá. Vaya, entonces, ese es el suyo. Y ahorita, Sabrina, le voy a mandar el suyo, el que aparece. El nombre del proveedor, Julio César, ya vamos a llegar ahí. Pero okay, no lo bien, vamos, no lo no, vamos okay. a llenar. Lo vamos Perfecto. A desplegar el menú, ¿ok? Gracias, Ficha. Vaya, vamos con Sabrina, ¿verdad? Sabrina, le voy a mandar como me aparece acá para que lo pongamos así, ¿ok? Mándeme nada más un mensajito, Sabrina, please. Porque la ando buscando igual y I don't know. Thank you so much. Ok. Gracias, guys, gracias. Ahorita no, pues está bien, teacher, así es como aparece en la encuesta. Super. Thank you. José, you're welcome. Vamos con José, right? Ahorita le ayudo. Vamos a ver. Ahorita le digo cómo me aparece acá. Ok. Ok. Sí, así. Así. Ahorita se lo envío exactamente. Ok. Sí, gracias. Ah, pues está You're bien. Welcome. Sí, revisémoslo bien. Gracias. Gracias por revisar. Vaya, vamos a continuar. Entonces. Nada más deme un segundo. Vale, entonces nos vamos a regresar, guys, vamos a irnos a la número 9, ¿ok? En la número 9, guys, es más fácil porque solo vamos a desplegar el menú y vamos a seleccionar inglés corporativo, Region International, SADCB, ¿ok? Okay. Súper. Ok. Me avisan cuando finalizan el número 9, guys. Listo, teacher. Súper, guys. ¿Los demás? Listo, teacher. Listo. Thank you, guys. Thank you so very much. Ok. Vámonos a la número 10, que es el nombre del curso. Se los mandé
solamente un momento. Sería nombre del curso, se lo voy a copiar y se lo voy a mandar. Inglés intermedio módulo 1, ¿ok? Se lo voy a mandar ahorita por este chat y se lo voy a mandar por WhatsApp, ¿ok? Ok. Para que solo lo copien. ¿Con coma o sin coma? Sin comillas. Solo tengo que terminar. Ahorita se lo mando. Ok, guys, ya se los mandé. Inglés intermedio módulo 1, ¿eh? ¿Verdad, Ticho? Sí, ahí lo mandé en WhatsApp. Así. Ah, ya lo vi. Intermedio módulo 1. Lo vi. Gracias, thank you. You're welcome. Ok, guys, ¿me dicen cuando terminemos la 10? ¿Número 10? Finish. Great. ¿Los demás, guys, cómo vamos? ¿Finish number 10? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Finish. Yes, teacher. Okay, now do me a favor, guys, and go to the number 11. Valora los siguientes aspectos relativos al curso. Acá tenemos 3, 4, 5 opciones. Tenemos insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Estas opciones van a estar seleccionadas dependiendo de su criterio. Ok. Mediante la burbujita que aparece acá. Y tenemos los siguientes statements o oraciones que son las siguientes. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Ya usted selecciona insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Usted selecciona, ok. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Usted selecciona la que usted le parezca correcto, ¿ok? Según su criterio, ¿ok? Una vez hayamos seleccionado las burbujitas de acuerdo a su criterio, vamos a pasar a lo número 2. Usted me deja saber cuando termine la número 11, guys. No. Yes, teacher. Yes. Los demás, guys, ¿cómo vamos? Yes, teacher. Finish, teacher. Thank you. Okay, guys. Vámonos a la número 12 y a la número 3. ¿En qué fecha inició el curso y en qué fecha finalizó el curso? Esa información creo que se las mandé también por acá. Solamente que aquí no lo van a hacer manual, sino que van a desplegar el menú. Yo solamente se las voy a mandar para recordar las fechas, pero lo vamos a hacer juntos en este momento. La fecha de inicio fue el 25 de julio del 2022. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir para el calendario que aparece acá en pequeño, donde dice selector de fecha. Y ahí vamos a seleccionar el día que fue 25 de julio del 2022. Sorry, deme un segundo. Les va a aparecer automáticamente el día de ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Irnos a la flechita de atrás hasta buscar julio, ¿ok? Vamos a buscar julio. Una vez que vean julio, usted selecciona 25. Número 25,
lunes 25 de julio. Usted una vez lo selecciona y ya de una vez le va a aparecer el 25/07/2022. Si en su computadora aparece diferente la fecha, puede ser debido al teclado. Pero al final lo importante es que usted lo haya seleccionado correctamente acá en el calendario donde dice 25 de julio del 2022 y automáticamente se va a colocar ahí. ¿Ok? De igual manera, en la fecha que se finalizó, que va a ser el 2 de septiembre, o sea, ahora, usted ya no tiene que irse para atrás, sino que automáticamente le aparece el 2, pero selecciónelo para mayor seguridad. 2 de septiembre del 2022. Y de esa manera usted lo va a seleccionar ambas fechas, ¿ok? En el calendario pequeño que está acá. Guys, no hemos finalizado todavía. No yet. No yet. Me avisan cuando terminamos la 13 o la 2 y la 13 y si tienen problemas, please. Finish, teacher. Ok, los demás. Listo, listo, teacher. Listo. Sabrina. Hello. Okay. Nothing, nothing. Okay, guys. So, let me get a second. Ok, cuando terminan el número 13, guys, ahora vamos a pasar al número 14. En el punto 14, cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a cómo, tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de sus compañeros, ¿verdad? Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá con la inscripción del siguiente módulo. Ok, así que ahora, guys, nos vamos a ir a la número 14. Déjenme le comparto a pantalla. Número 14, selecciona la opción satisfecho o insatisfecho. De acuerdo a la pregunta, que es cuál es el nivel de satisfacción después de completar el curso. ¿Me avisan cuando finalicemos este punto, please? Listo, teacher. Perfecto, muy bien. ¿Los demás, guys? Finish, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, guys. So, nos vamos a la número 15 y la número 16. La número 15 menciona que otros cursos son de su interés. Cualquier curso que usted le llame la atención, guys, lo puede poner. Que sea de su interés, lo puede poner acá, ¿verdad? Y los comentarios que usted tenga del curso que hemos finalizado el día de ahora, ¿ok? Cualquier comentario. Una vez usted complete el número 15 y número 16, usted le da clic en enviar. No, perdón, usted revisa toda la encuesta. Ya una vez que lo vuelva a revisar que todo está bien, ok, lo revisa desde la 1 hasta la 16 de nuevo, usted ya está seguro, le da clic en enviar, le toma una captura y lo envía con su nombre completo, por favor. Sí, muy importante que lo envíe con su nombre completo. Me avisan cuando finalicemos, guys, y lo vamos mandando en WhatsApp. ¿Sí? Gracias, Kenny. Thank you so much. Thank you, Daniel. Thank you, Ezequiel. Thank you, Luis.
Thank you, Luis. Thank you, René. Thank you, Jessica. Thank you, Mabel. Thank you, Oswin. Thank you, Estefania. Thank you, Vanessa. Thank you, Amilcar. Thank you, guys. Thank you, Jaime. Thank you, Marielos. Ok, guys, miren, vamos a pasar la lista mientras terminamos de enviar la encuesta. ¿Todos finalizaron? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún inconveniente? ¿Todo bien? Thank you, Julio César. ¿No? ¿Todos estamos bien? Todo bien, teacher. Perfect. Vaya, les voy a pasar la lista rapidito. Me van diciendo presente y ayúdenme con la cámara, please. Deme un segundo. So today is Friday. Guys, a propósito, les quería comentar ahorita que estamos todos. Fíjense que, gracias Dinora, para esta vez les voy a pedir que hagamos lo del examen final y todas las actividades hasta la medianoche, ¿sí? Porque a la medianoche o ahora en esta vez, a la medianoche voy a mandar toda la información, todas sus notas, please. Así que nada más me ayudan con eso, a que ahora a la medianoche ya esté todo completo. Porque ya para mañana ya no voy a mandar la información, sino que ahora, guys. Please, 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 perdónenme ahí. Realmente siempre ha sido a la medianoche, pero siempre yo me he tardado un poquito más en enviarlos para esperarlos un poquito más. Pero la última vez, guys, sí, me dijeron que lo tenía que hacer a medianoche, como estuviera. Así que pues les voy a pedir con todo mi corazón que me ayuden a mandarlo antes de la medianoche todo. Las tareas, las actividades, el examen final, porque yo lo voy a estar mandando exacto a la medianoche. Porfa, guys, porfa, 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 se los pido con todo mi corazón. Gracias, Sabrina. Va, entonces solamente eso les quería decir. Y vámonos a la agenda. Ángel Estefania Marroquín Martínez. Present, teacher. Thank you. Cristian José López Pérez. Present. Daniel Arquimedes Florentino García. Present, teacher. Daniel Ezequiel Álvarez Mejía. Esta es la Mabel Orellana. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Thank you, Marcos. Thank you, Julio César. Thank you, Jaime. Jessica Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Alberto Navarro López. Josué Manuel Rodríguez Hernández. Julio César Merino González. Present. Julio César Ramírez Arévalo. Present. Kenny Lizeth Cuer de Barrientos. Here, teacher, present. Luis Alberto Galicia Gertrudis. Luis Alberto Galicia Gertrudis. Luis, sí, Ernesto. Que iba manejando. Sí, no, sí. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Amilcar Macía Gutiérrez. Present, teacher. María Dinora Yanes Hernández. Present, teacher. A María Luchanet Cornejo Erazo. Present, teacher. Present. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present, teacher.
Osvin Alexis Hernández Flores. Present, teacher. One moment, guys. Adriana Lisa García Orellana. Present. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. José René Aguirre Chavarría. Present. Nelson Vladimir Flores Martínez. Okay, guys. Okay, guys, thank you very much. ¿Ya todos mandaron la encuesta? Yes, teacher. ¿Sí? Okay. Yes. Let me share the screen. One moment, guys. Les comparto la pantalla. Okay, guys. So vamos a seguir con el manual por lo que resta de la clase. Deme un segundito. Okay, guys, so vamos a ir a la última página, que es la número 40 on the manual. Go to the page number 40, please. Okay. Okay, so this is what we're going to be doing, guys. Tenemos acá un reading comprehension, okay? Guys, los reading a veces son un poco aburriditos, ¿verdad? Para algunas personas, para otras no. ¿Por qué? Porque uno se toma un poco más de tiempo, hay más vocabulario que a veces cuesta y pues puede ser que no le guste la lectura o puede ser que al contrario le guste mucho, ¿verdad? Sorry. Sorry, entonces vamos a hacer esa lectura ahorita. Read the following excerpt about the importance of evaluating the effects of training programs. Discuss the questions below with a partner. Vamos a dar 10 minutes for you to have this reading. Vamos a leer esta lectura ahorita. Training evaluation. Una vez que la leamos, guys, vamos a intentar responder estas preguntas. The number 1, 2, and 3. ¿Ok? Una vez que llenemos esas tres preguntas, vamos a discutir las preguntas también con su pareja. So, cuando terminen los 10 minutos, after you read that chart, that article, we will go to the breakout rooms and you will ask these questions to your classmate and your classmates will be answered the questions, okay? So we have a discussion about this training evaluation. Yes? And later on, let's see. Well, this is basically the training evaluation. Miren, esta es la training effectiveness evaluation form. Entonces, este reading habla de esta training effectiveness evaluation form, basically, para que usted tenga un ejemplo de cómo es un training evaluation, acá está. Pero en realidad ahorita 10 minutes para read it y luego vamos a pasar a los breakout rooms a discutir acerca de lo que son estas tres preguntas, ¿ok? Now we have 10 minutes to read it, guys. Please, let's go ahead and read it.
Cristian, ayúdame a mandar la encuesta o póngale, solamente póngale su nombre completo, please. Ya todos los demás la mandaron, right? Yes, teacher. Okay. ¿Cómo vamos con el reading, guys? ¿Todo good? ¿Siguen viendo la pantalla? Yes. Perfect. Yes. Thank you, guys. Me avisan cuando terminen el reading, ¿ok? Guys, sí, seguimos viendo el reading. Solamente quiero asegurarme de que estoy compartiendo pantalla. Yes, teacher. Thank you, guys. Yes, teacher. Finish, teacher. Finish? Ok, perfect. Me avisan cuando los demás se finalizan, please. Finish, teacher. Thank you, guys. Los demás, ¿cómo vamos? Finish. Finish, teacher. Just read, really. Okay, perfect. Thank you, guys.
Okay, guys, let me go back to the main, to the manual. I will go to create the breakout rooms. Vamos a crear los breakout rooms para hacer la discusión de estas tres preguntas. Okay, later on, guys, vamos a tratar de responder esta training evaluation, sorry, training effectiveness evaluation form, okay? Básicamente lo que vamos a hacer, guys, es que vamos a crear un checklist para evaluar el training that you receive in your workplace, okay? Digamos que usted ya completó el entrenamiento, ¿verdad? Digamos que el día de ayer usted tuvo un entrenamiento y ya lo completó. Entonces, usted va a utilizar este checklist que está arriba, este de acá, para poder evaluar el entrenamiento que tuvo el día de ayer, ¿ok? Y esto lo va a hacer junto con su pareja, junto con su pareja con la que vamos a ponerlo ahorita con en el breakout room, ¿ok? Sorry, guys. And that's pretty much what we will do right now, okay? Vamos a contestar estas preguntas de acuerdo al reading y después vamos a suponer que esta es el checklist para evaluar el training que ustedes tuvieron ayer, okay? Any questions about these, guys? Le voy a mandar una captura. Do you have questions? No? Todo good? Ok, le voy a pasar ahorita esta screenshot. Oh my God, one moment. Ok, let me make the breakout rooms. No me aparece. Sí, es que ahorita voy. Ah, lo está, voy. Ah, perdón. No, don't worry. No le quiero hacer hablar, no hable. Kenny está como... Ah, ok, aquí está con nosotros. Let's see. Jaime continúa como listener. El teacher, no. No. Ah, okay. I am at home. Thank you. Mojado, okay, pero llegó Jaime. Ay, lo siento. Okay, guys. Click in join, please. Marina, Vanessa, Marielos y Sabrina are missing. Click in join. Vanesita. Y María. Voy, teacher. Thank you. Thank you. María Dinora. Hola, Dinora. Todo bien, Dinora.
are some alternatives to evaluate training? Right. What are some alternatives to evaluate training? Sería en forma electrónica, vía email, checklist, en questionnaire. I prefer normal. Where do you live? I live in Antiguo Cuscatlán. Oh, Nears. Yes. Yes. Training. The skill. Podría ser. O con. Or continue the activity. And to answer, how do you measure the effectiveness of the program? What do you think, Marcos? Marcos, I don't listen to you. You mute the microphone. Marcos. Sorry, teacher, sorry. My microphone is off. I activated it in this moment. I active in this moment. Okay. My answer. Of this training, how would you rate the overall? One second. With reference, by how I come, we come. In general, ¿verdad? This course, este curso, podemos tomar como referencia este curso. Mm-hmm. Excellent.
They. Date is the name, course title, trainer. The question is. ¿Qué deberían? ¿O por qué deben? ¿Por qué deben? ¿Por qué deberían? Deberían esta, combinar, ¿verdad? El resultado y la evaluación. To get a complete picture of the training. Sería to get a complete picture of the training results. In the last paragraph say, companies must combine such information with objective evaluation. With objective evaluation, get a complete picture. Picture of the training results. Okay. Solo hoy, dígale, solo realizando un examen. In my case, I grade. Examen práctico sería, ¿verdad? Yes, maybe. Podría ser, ¿verdad? Practic exam. The practic exam. You call evaluate the exam about the training. The training. Accepted. For practice. I start. How would you rate the overall quality of the training? Check excellent. Okay, excellent. Next the topic? No. Yeah, continue the same. Sería excellent, good, fall, poor, 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 poor. How would you rate the overall quality of this training? Sería excellent. Excellent. Yeah. Mm-hmm. En base al yes, excellent. Well did the trainer keep the session interesting? Teacher, are you there, teacher? Yes, just been. Tell me. Teacher, and in the second part, when the manual said training effectiveness evaluation for, it's about the reading too. This is about, like, let's think about receiving a training yesterday. Let's think that you yesterday received a training, okay? So based on the training that you received yesterday, you will be a score or evaluate. You will be able to score or evaluate that training that you had yesterday. Digamos que en su trabajo usted tuvo un training. Era un training cualquiera. Entonces, esa es una evaluation form para que usted lo evalúe, le haga el checklist. Entonces, ¿cómo haría el evaluation form? De acuerdo a esa form que está ahí. Mm-hmm.
Sí, es algo bien aparte de la lectura, ¿verdad? Eso, es como un ejemplo de, ok, ya sí. Leemos la lectura, ahora este es el evaluation form, ¿verdad? Como poner en práctica lo que aprendimos, sí, lo que leímos, no, sorry. No me encajaba con la lectura. Ajá, it's not related. Okay. Thank you for asking, you. Guys. You're welcome. Okay. Mm-hmm. Okay, Marcos, entonces esto es bien diferente, ya es, sí. Depende del training que haya recibido. Hello. Provide. Hello, guys. Did you finish? Yes, teacher. Great. Thank you. Okay, let's go back to the main room. And let me verify okay. In the other groups, okay? Thank okay, you. Okay, teacher. Well. Oh. Hello, guys. Did you finish? The question, yes, no. But... The question. The evaluation the form? Question, no, we try to solve it, the evaluation form. Ah, okay. Okay, great. Thank you, guys. The evaluation is on course. Thank you, guys. It's on course. We are doing the evaluation form. Okay, no worries, okay. Guys. Thank you. Okay. Have same. 3 more minutes, okay? Okay. Okay. That's okay. Con los compañeros. Ay. Qué pena, ajá. Pero a mí me ha pasado en casi todas. Beautiful ladies. Beautiful ladies, how are you? How are I'm you? Fine. Sure, I'm great. Fine. And you? Aquí tratando otra voz. Terminator. Siempre. Terminator. Your voice is like Terminator. I like that movie. Siempre da una gripe fuerte cuando uno está casi que por tener a los babies. ¿Verdad? Ay, ¿verdad? Casi siempre. No sé, como que las defensas de uno están un poquito así. Ya bajan, ¿verdad? No, por el cansancio excesivo, creo yo. Kenny, sí, yo me siento, usted me ve bien aquí, ¿verdad? Yo ya me maquillé, pero me vieran sin de arriba para abajo, de arriba. Y sin peinada. Y si me vieran, ay, no me vieran. Sí, yo así le digo que ni ahorita viernes, ¿verdad? Yo ya estoy morida. No estoy muerta, estoy morida. No, sí. Y tiene que esperarse hasta las 12, teacher, por las evaluaciones. Digo, para alentarla un poquito. Ay, tan bella. No, sí, y por ejemplo, ayer me dormí más bien que me dormí ahora, porque tenía que hacer unas cositas por ahí. Ahorita ando súper desvelada. Pero ya mañana descanso. Y ahora terminamos este curso y la otra semana ya empiezo a descansar. Así que eso me motiva. Así, pero dice, así dice Sabrina, que ahí en la familia todos están esperando que termine hoy. ¡Ay! Oh, están desvelados, teacher, porque yo estoy estudiando y ellos están despiertos. Entonces, they told me, when is the last day? When is the last day? And I say, today. And this course, they feel longer. Yeah, it has been longer. Si ustedes ven, empezamos en julio, like the end of July. And they told me when are we going to have vacation. Así pasa en las casas donde hay más personas. Pues si quieras sí o no, ¿verdad? We are 8. Oh, I wish ten I had with, that ten family. With the pets. Periquitos. Y a uno se lo comió el gato hace poco, así que solo un periquito nos ha quedado. Pero we gato. Are 8 people in the house. Ay, qué bonito. Yo the quisiera one estar thing, I say them, the one place, private. In this house, in my mind, it's just that.
I remember that when I was in the school, I read my las obras que me dejaban, I read it in the bathroom. It was the one place quiet. The one place. Oh my God. It is so the only privacy is your mind. In the bathroom. In my mind. In the bathroom and my mind. Ay, pero qué bueno. La verdad es que yo siempre, bueno, mi familia is very small, very small. I wish I have a big family like yours. And I want to have a small family. In one no, day I get married, I want to have a big family. No, don't say for that. For example, when we join two house, mm-hmm. we are 28, I think. Because in my aunt, my cousin, they are, I think, under 20 and we are 8. No, and my grandma, like 30 people, 35, just 3 house. Oh my God. No, that happens. No, pero don't say that, because you will never wish that again. It was because I had, well, my family is small, but I have more uncles before. Like, I have 3 uncles that were so close with me. Unfortunately, they are not anymore with us. So it became a smaller family, smaller. So it's very sad whenever that happens, because you have a smaller family and you feel alone, really alone, because I am just with my parents. My brother is not here, so I am just with my parents. So if anything happens, I am the only one in charge. So it's, sometimes it's very sad. So you better have a big family. Yeah, that's why I want to have a lot of children. But after this, no. I wish. I wish to have more. You, Kenny, you have a big family. Do you have a big family or a small family? No, I have a... Oh, sorry, Kenny. Más lo que se agregan. My family... There are 5 in my house, live 5 person. 5. But yes, it's big. No sé si se considera ya grande, si es de que pasa el tren. Yes. Yes. Ya se considera grande. And I don't like pets. It's not because I don't like the animal. It's just we don't have space. We have no space in this house. And I say them, if we have a pet, I sleep in the floor. We have 2 dogs. Wow. I have a friend that has, she has 8 dogs. 8 dogs. You can you imagine? 8 dogs. 5 of them are little. And 2 is the and 2 are the older dog in their house. But 8 pets. Y tiene pericos, y tiene ay no. It's always that she sent me on WhatsApp in the audio or something like that. Always is barking a dog. Sorry, guys. Estaba respondiendo un mensaje súper importante que me acaban de mandar. Pero, guys, no sé cómo se pasó tanto tiempo. Vámonos a la main room. Oh, my God. Vimos que eran 3 minutos hace 10. Minutos. Los 3 minutos más largos de mi vida. Ay, the longest in my life. I will miss you a lot, okay? La voy a extrañar mucho, me cuida. Me too. Bye. Vámonos a la main room, guys. Bye.
Luis Ernesto Gómez, it's the first time I see you in this course. Wow, it's the last class. I knew, yo sabía que no me iba a ir sin verlo. Por ser la última, dije, les voy a dar el gusto. Me voy a dejar ver. Dime, bueno, hable Luis. Ah, mentira. Mire Luis. Bueno, tenía que despedirme de la... Tenía que despedirme la teacher. Con honor, diga, como dicen mis hermanos. Mire Luis, tú sepas, ay, ahí hizo el 101. Ay, teacher, ¿para qué dice? Thank ya you for hice, joining teacher. Back. Pero creo que hace un año. Ah. apareció Luis. Ven, ven. Hello. Ven, ustedes se desaparecen y todo el mundo los extraña, guys. What happened, Luis? Se fue de viaje. Ahí están las OT. Ajá, cabal, ahí están las OT todavía. Pero ahora Milcar va a ser OT. No estaba muerto, andaba el parranda. Remember if Friday. Usted diga, Luis, tómeme fotos para que no me extrañen. Cabal, ya les voy a poner una foto ahí. Cuando me extraña ahí la ven. Bueno, guys, thank you for joining back. Uy, que sí me hicieron los demás. Hasta se me fueron y se durmieron. Miren, guys, voy a pasar a lista de último. ¿Quién se quedó conmigo ahora? Juju, Amilcar, thank you, Amilcar, thank you. Gracias a las personas que me... Mire, así como que Amilcar, ni modo, teacher, pues sí. Ojalá me diga que no. No va a ser poco tiempo. No problem. I promise it, que hace poquito tiempo. No problem, okay. Teacher. I'm tired, but bye. Yo también, pero démosle. Bueno, guys, les quería decir que muchísimas gracias por toda su atención. Felicidades, de verdad. Estoy muy, 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 muy orgullosa de todos. Hasta los que hace poco acaban de comenzar conmigo. Ha sido poco tiempo, pero ha sido súper lindo conocerlos a todos. Siempre que ya no regresan algunos, ¿verdad? Yo los extraño y siempre yo me mantengo en comunicación. Hay otros que se olvidan de mí. Yo nunca los olvido. Jamás, jamás de verdad olvido a mis alumnos. Nunca. No sé por qué, pero I always remember you. Y pues les quiero decir que de verdad muchísimas gracias por su apoyo, por su tiempo, por su esfuerzo. Ha sido bastante difícil llegar hasta aquí. No difícil, ¿verdad? Porque de verdad, ay no, qué difícil el inglés, porque el inglés ha sido fácil, guys. No, mentiras, ay no, que para algunos puede ser difícil, fácil, dependiendo, ¿verdad? Pero les quería decir de que de verdad el esfuerzo que están haciendo es súper grande. Nosotros le agradecemos como programa de INSAFOR por eso, pues porque si no estuvieran ustedes, pues no estaríamos nosotros, ¿verdad? Pero sí quiero animarlo, guys, para que sigan adelante y sigan con el curso, ¿ok? Sigan, please, con el curso. Yo confío en ustedes que lo van a hacer, ¿ok? Sea o no que yo vuelva a ser su maestra en un futuro, pues yo siempre voy a estar aquí. Me molestan en WhatsApp, ¿verdad? Desafortunadamente, yo sí ya me tengo que ir a descansar. Pero en la cama, ¿verdad? No es que me voy a ir, qué feo se escuchó que me tengo que ir a descansar. No, pero me tengo que ir a descansar. Ya le tengo que... Es que la teacher. No, tengo okay. Que descansar ya. De que el otro curso no va a estar con nosotros. No, ¿sí? Yo no he dicho eso. Marquitos, okay. Please. No, spoiler. No, okay. Sí es cierto. Marcos tiene razón. Sí, lastimosamente, pero no crean que es por INSAFOR o por mí o por ustedes, no, simplemente pues estoy en una etapa de mi vida que realmente yo necesito ya irme a descansar, como les dije, por la etapa que estoy pasando, pero yo espero verlos en avanzado, cuando yo regrese de mi maternidad, yo espero verlos en avanzado, niños, porque los voy a recuperar de nuevo. Les voy a decir, bueno, vuélvame a dar el grupo donde está
Osvin, donde está Marquitos, le puede decir. Vamos a regresar, Marquitos. Donde usted vaya. No, hombre, se lo olvida todo. No. Así que pues, eso les quería decir, ¿ok? No se desanimen, pues ya hasta el momento yo no veo a muchos. Ya se me van de listeners, se me van de viaje, ya no, no se conectan o simplemente ya no siguen en los cursos. No, ya de a rato ya vi. De a rato. No, pero lo que les quería decir. A la salida. Somos dos, Luis, somos dos, así que se le va a ir mal. No, pero lo que les quiero decir es de que no se me desmotiven, guys, please. Por favor, por favor. No crean que porque ya terminamos el basic y vamos a intermedio. Guys, falta ahorita lo más complicadito, pero van a ir aprendiendo mejor porque ya tienen las bases. Entonces ya no van a sentir lo que sentían, esa frustración de antes. Ya el intermediate plateau ya pasó, guys. ¿Ok? De aquí para adelante, tal vez puede haber un par o algunos de ustedes que todavía se sienten un poco estancados. Es normal. Por eso se llama intermediate plateau, porque pasa en el intermedio. Pero de aquí para allá, ustedes van volando. Entonces, mi consejo, guys, de verdad, porque los aprecio mucho. Quédense participando al 100% en los otros cursos. Sigan, por favor, por favor, por favor, por favor. Y van a ver que la meta va a estar ahí. ¿Ok? Y la recompensa será bien bonita, guys. Please. Yo confío en ustedes y confío que lo van a lograr. No quiero que en el otro curso, yo voy a preguntar, ¿ok? Voy a mandar, voy a decir, denme la información del listado del siguiente curso y voy a ver quiénes siguieron, quiénes no. Y les voy a mandar un WhatsApp y les voy a decir, hey, ¿por qué no siguió Marcos? No estoy diciendo que Marcos, pero... Hey, Marcos, ¿qué onda ahí? ¿Por qué andas en inscribir, pues? Ah, ya, pues, ya lo notó la teacher, va. Ya lo notó. No, no lo pasaron, va a decir. No, no es eso. Es que, ustedes ya no tienen asistencia, Marco. De los 25 que. Llegó al 79, Marco, lo siento, 79% nada más. No, guys, miren. Yo, la verdad, ustedes saben que si ustedes tuvieron full comunicación conmigo en todos los cursos y me estuvieron diciendo, mire, teacher, tal cosa, yo he puesto los comentarios ahí justificando si algunos de ustedes de verdad no estuvieron por algo emotivo, guys. Y si no, pues al final, recuérdense que no es mi decisión, es decisión de INSAFOR. Yo lo que hago es tratar de ver cómo los apoyo siempre. Pero, nada, guys, muchísimas gracias por todo su amor. Por todo, de verdad. Así que pórtenseme bien y muchas bendiciones de verdad para ustedes y su familia. Cualquier cosa siempre voy a estar ahí, a la orden. Me mandan mensajitos en el WhatsApp, no se olviden.